La Asociación Inclusiva Laboral de Personas con Discapacidad de Pérez de León sigue adelante con su proyecto de dotar de bono de vivienda a un grupo de personas con discapacidad. La organización está trabajando de lleno y ya tienen el terreno que está ubicado en Dorahuando, el cual reúne las condiciones para que se concrete el proyecto. El proyecto de vivienda en sí, lo que nos dieron fue el aval de lo que es el terreno. El terreno es apropiado para construir. Entonces, ¿qué es lo que va ahí? Ahorita lo que va es que la empresa Monte Peraca, la encargada del proyecto, es la que se va a hacer a cargo, ¿verdad?, de hacer lo que son los planos, hacer todo el diseño y todas esas cosas. Nosotros ya tenemos las personas más o menos escogidas, porque eso no quiere decir que porque se escojan ya les vayan a dar el bono, no, ellos tienen que ir a un estudio en el Bambi. La asociación cuenta con un listado de beneficiarios quienes pasarán por el proceso correspondiente. Entonces ahora lo que nosotros estamos esperando, que estamos aquí ahorita en una reunión con ellos, es que vayan a ver otra vez, ¿verdad?, la segunda vez ya que van, para que vean los lotes, para que se definan concretamente cuántos lotes son, si son 70, 80 o más lotes, para que si así se definan ya las personas con discapacidad y sin discapacidad, porque también van a haber personas sin discapacidad incluidas en ese proyecto. El 80% de estos beneficiados serán personas con alguna discapacidad. La Asociación Inclusiva Laboral se hizo más que todo también en la defensa del derecho de las personas con discapacidad, pero también es inclusiva, eso quiere decir que podemos incluir a personas sin discapacidad. Entonces, pero el 80% de las personas que van a estar ahí son personas con discapacidad, y no solo usuarios de silla de ruedas, no, son las que usan muletas, las que pueden usar andadera, las personas no videntes, las personas sordas y todas más, mucho más. La asociación siempre está abierta a recibir a más personas. O sea, nosotros no discriminamos en ese aspecto, porque más bien nosotros les hemos hecho un llamado por este medio, siempre hacemos un llamado a las personas con discapacidad del cantón, o al vecino, a la vecina que conozca, al hermano, al tío que conozca a una persona con discapacidad que está en pobreza, ¿verdad? Nosotros les damos el apoyo que mientras esté al alcance de nuestras manos. La asociación siempre ha sido muy abierta en eso, entonces dentro de la asociación hay todo tipo de discapacidad. En la agrupación esperan que pronto se cuente con este proyecto.